candidato de la coalición por Tabasco al frente al gobierno del estado, Gerardo Gaudiano Rovirosa, estuvo en el municipio de Teapa para llevar a cabo una serie de actividades como su clásica ejercitación física por la mañana, la visita al mercado público y su recorrido casa por casa. Por la tarde-noche, encabezó una reunión informativa en el parque, acompañado de Carlota Carballo de Ocampo, la candidata del Frente a la Alcaldía de Teapa, así como de Guillermo Torres López, candidato a la Diputación Federal por el Sexto Distrito, y de Francisco Iván González García, candidato a la Diputación Local por el Distrito 21. Entonces, nosotros estamos dando un giro y estamos demostrando cómo tiene que ser una campaña cerca de la gente. Llevamos 12 días, pero en estos 12 días llevamos más de 200 kilómetros recorridos, porque la gente me lo dice, en todas las casas que paso me lo dicen: Gerardo, queremos que regreses, te vamos a dar la confianza, pero queremos que estés así como vienen en campaña, de manera permanente en Teapa. Entonces, hay que escuchar a la gente y hay que cumplir lo que se dice. Es tiempo, es momento de que las cosas buenas sucedan. Tenemos que devolverle la confianza a la gente y tenemos que dignificar la política para que las cosas buenas sucedan. Pero solamente hay una forma de poder lograrlo: hacer equipo, porque solo no puede nadie, y nosotros somos el gran equipo y vamos a ganar. Recorriendo casa por casa para buscar en la ciudadanía la confianza que muchos políticos malos han perdido y que han echado a perder todo lo que ha venido a Tabasco. Yo les quiero decir que es tiempo de los jóvenes, es tiempo de Gerardo Gaudiano. Con Gerardo estoy seguro que las cosas van a cambiar. Gerardo, hoy cumplimos 12 días de un caminar visitando colonias, comunidades, estrechando la mano de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, constatando las necesidades que hay y escuchando su sentir. Debemos trabajar por la salud humana,